Y ahí estoy. Muy buenos días. Hoy día es un día muy especial, 28 de julio. Este pequeño gran hombre a esta hora ya estaba en la tierra, muchachos. Estoy de cumpleaños. Aquí en Upa Chalupa, muchachos, tenemos un programazo con toda la energía de siempre. En Santiago hace mucho frío. Dice que hoy día levantaron cuarentena en varias comunas, así que vamos a ver qué pasa en Santiago. Pero hoy día es un día de celebración, de fiesta, de alegría, de energía, porque no estoy solo. Hoy día voy a celebrar mi cumpleaños virtual con una gran amiga que también está de cumpleaños. Nació un 28 de julio, los dos somos Leo, nos queremos mucho. Es linda e inteligente. Mi gran amiga Carmen Gloria Arroyo, la jueza, nos acompaña hoy día en Upa Chalupa. ¡Feliz cumpleaños, mi kiwi querido! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Lo logró! ¡Feliz cumpleaños para ti y para mí! ¡Qué buena coincidencia tenemos, amiga! ¡Han nacido el mismo día! Sí, pues nuestros padres andan pasándolo bien el mismo día. Ahora, lo que yo dije ayer es que yo no cumplo los mismos años que tú. No, tienes menos que yo, dejémoslo así. Por supuesto, yo lo dije. Muchos menos que yo. Exactamente menos, muchísimo menos. Como 2 minutos menos. Oye, ayer cuando mandaste el video, Bernardo no está por ahí, ¿no es cierto? No. Creo, oye, qué tarde, Carmen Gloria, ayer el video que mandaste promocionando el programa. Estás pero estupenda, con todo el respeto a mi compadre Bernardo. Estás muy linda, ¿no? ¿En serio? No, ¿Te ha hecho bien la cuarentena? No, tenía casi cuarentena, si salía a trabajar todos los días. Estoy muy acorchada, estoy buscando una forma para estar cerca del wifi, que no sabía cortar luz. Esto es difícil. No, no, perfecto. Ahí voy a preguntar al director, Fakir, ¿cómo se ve la Carmen Gloria? Perfecto, ¿no? ¿Se escucha bien todo? No, ahora no escucha Fakir, no. Ahí, todo bien, dice, todo bien. Ah, ya, me quedo ahí. Yo estaba haciendo memoria el día que nos conocimos. ¿Ya? Fue para el terremoto en un viaje a Talca, a un evento de Levantemos Chile, con nuestro gran amigo Marcelo Arismendi. ¡Ay, sí, de razón! Diego García, que íbamos para allá con la gente. Y ahí conversamos y ahí cachamos que habíamos nacido el mismo día, el 28 de julio. Y después celebramos el cumpleaños juntos varias veces. Sí, pues. Y de ahí nunca más nos separamos. Bueno, ahora sí, después no nos vemos. Bueno, con tanta cosa que pasa. El año pasado estuvimos a punto de vernos para el 18 de septiembre, que nos íbamos a ver, y no nos vimos. Y ahora, bueno, ahora hay que esperar. Oye, Carmencita, ¿cómo ha sido tu vida en cuarentena, pues, amiga mía? Más o menos rara, porque yo creo que he tenido más trabajo que antes, porque estoy sin ninguna ayuda en mi casa. Entonces, en la mañana me levanto, hacer cama, hacer almuerzo, todas las quehaceres de la casa. Y entre medio tengo reuniones por Zoom, por lo del grupo de defensa. Y después corro para dejar la mesa puesta, el almuerzo servido, y de ahí me voy rajar al canal para la pauta, para el programa que va en vivo todos los días. Y llego de vuelta a las 8. Todos los días. Llego de vuelta a las 8, 8 y media, a ver la comida, poner la mesa, servir los platos, lavar la losa. Para, por favor. Sí, ese es mi chiste realidad. Y el señor Bernardo, ¿qué hace en ese día? ¿Qué hace en el día? ¿No te ayuda un platito? Nada, a ver. Me cuesta harto que me ayude con las cosas de la casa. ¡Ah! Vamos a tener que hablar con este caballero, ¿ah? Mira. ¿Me puedo desahogar? Echa fuera más, por favor. Él es bueno para otras cosas, como para más. Se le ocurrió, por ejemplo, yo quería arreglar el closet, él estuvo ahí martillando, arreglando. Ah, ya. Ese cuento le gusta, pero todo lo que tiene que ver con los perros, porque tú le encanta, porque los ama. Pedirle que haga cosas de la casa, como que es. No te dice que no, pero abiertamente se hace el peón. Siempre de hueón. Sí. Es solo la parrilla. Entonces, después de un rato tan pasado, también aburre. Oye, Carmen, mira, el otro día tuvimos a la Karen Doberbayer acá. ¿Ya? Nos contó que dos amigas de ellas, amigas cercanas, se habían separado en cuarentena, ¿no? Oh, pues uno ve. Sí, que, Bernardo, pórtate bien, no se te deje cagando, ¿no?
Sí, incluso en el área de los abogados hablamos eso, porque en los otros países donde ya van más avanzados, que están saliendo de la cuarentena, como en Europa y todas, las tasas de divorcio han aumentado, pero así, enormes. ¿En serio? ¿En serio? Es una realidad, es una apreciación de la Karen, es real. Aumenta el divorcio. Voy a tener más pega, yo sí. Por ese lado no es malo. Atrás hay que ver ese lado positivo. Por supuesto, yo que soy soltero, yo lo veo del otro lado, yo soy soltero sin pareja en este momento, yo digo, imagínate si a mí me gusta alguien, ya, me gusta alguien. ¿Cómo le voy a decir para darle un beso que me enseñe, que no hagamos el examen del COVID, cantarle un beso? Igual es complicado, ¿cachai? Vaya, tenés que ser así, pues la ponía en cuarentena, 14 días. La ponía en cuarentena. No tiene síntomas, se ganó el beso. Claro. Es como, ayer me reía mucho un meme que salió y decía que a los moteles, cuando uno va a los moteles, le toma la temperatura. Para estar todo para afuera. Pero todo para caliente. Llegar todo con fiebre, vos. Todo de vuelta. A mí me pasa. Al canal todos los días me toma la temperatura. Como hace tanto frío. Uno va con la calefacción del auto a todo. Sí, y llegó al canal, marcó 37 ya, pero tengo que esperar un rato. Me la vuelve a tomar. ¿En serio? La calefacción hace que te suba la temperatura. Claro. Pero se demora nada en bajar. Y en subir tampoco. Ay, no, ay, loca. Oiga, ya cuánto cumpliste. Confiesa. ¿Cómo? Confiesa, ¿cuántos años cumpliste? ¿Yo? ¿Tú? Cumplo 54 años. No, yo no tengo problema con la edad, orgulloso, puesto que estoy mejor que antes. Incluso. Sí, sí nos hace bien los años. Yo cumplo 55. Ah, justo como el agro, ¿50 y? 5. 5, sí, no, sí, tiene uno más que yo. Pero está ahí como que tipo, Carmen Gloria. Está ahí muy bonita. Bueno, es una cosa de actitud, ¿eh? También, ¿eh? Sí, es actitud frente a la vida. Sí, si todo se va cayendo, eso es inevitable. Pero cara, si es que, mira, yo esto lo he contado y lo voy a resumir. A mí la cuarentena, o sea, todo lo que está pasando en el mundo me afectó harto, y como todo, ¿cachai? Económicamente, el trabajo, serio, hago eventos, hago shows, imagínate, cero, pues nada, ¿cachai? Pero sé que de todo esto me he reinventado, estoy siendo voluntario ahí en la Universidad de la Autoría, que eso me ayudó mucho la parte de la cabeza, el corazón, ayudar a la gente. Y sé que dentro de todo yo creo que lo que viene va a ser mejor que lo que teníamos antes, Carmencita. Yo también creo. Yo creo, fíjate que las crisis... Pero otra vez lo hablaba en el programa, y no es una idea mía, yo creo que ha dado vuelta. Saca a veces lo mejor y lo peor de la gente. Y sí, hay gente que se está yendo definitivamente a la mierda, que ve todo negro, que trata de aportillar todo, que no ha cambiado la actitud frente a la vida, y evidentemente la va a volver a golpear la vida hasta que aprenda. Pero habemos otros que yo creo que nos sirvió como un revesón de piso para replantearte cómo quieres vivir y qué quieres de la vida. Y eso es bueno, uno siempre puede sacar experiencias positivas de las cosas. Además que uno, o sea, por lo menos, bueno, yo sé que yo te conozco en retiro, una mujer con actitud positiva, yo también, pero uno se da cuenta, pucha, que no era tan difícil ser feliz. No es difícil ser feliz, pucha, si no hay que ser ni millonario, ni, tal cual. Es fácil, o sea, muy ser feliz. Y al final, cuando nos pusimos frente a esta pandemia con el riesgo de vida incluso, uno quiere lo que deseaba. Pucha, que no le pase nada a mi familia, que estén todos sanos, que te conformáis con algo bien básico. Y podéis vivir sin el cine, sin los restaurantes, sin todas las parafernalias que uno... Yo sé que alguna gente no va a escuchar y decir, pucha, claro, a usted no le falta. Yo sé que hay problemas tremendos. Yo ando harto en la calle, estoy voluntariado, estoy haciendo la municipalidad, yo veo la gente está sufriendo, la gente tiene hambre, todo eso. Pero yo creo que pasando esto y volviendo relativamente, no digo a lo de antes, porque yo no creo que vaya a volver nunca más a lo de antes, pero sí, cuando volvamos a tener una vida un poco más estable, yo creo que todos tenemos que aprovechar de ser más felices, de entregar buena onda, de lo que quede de vida a cada uno, vivir en paz también. Sí. Y yo no le tengo tanto, o sea, no tengáis miedo a decir las cosas, sabes que tú hayas hecho harto terreno, que lo sé porque te viste, y yo también hago harto, estaba yendo a varias ollas comunes, entregar almuerzos y cosas, y la realidad que uno vive es mucho más profunda y más esperanzadora
que la realidad que se lee en las redes sociales. Sí, verdad. La gente, pucha, lo está pasando mal, pero no pierde el sentido del humor, no pierde la cercanía local y de aquí. Y uno también, mucha gente que está en terreno, en forma anónima, está tomando conciencia, además de los problemas del país, de cuál es la situación real del país, más allá de lo que de los fríos números, de las estadísticas. Entonces creo que el cambio tiene que ser positivo. En una gran mayoría va a ser positivo. A mí me pasa cuando yo entré solo con una vecina, hicimos una campaña para el campamento Dignidad aquí en toda la departamental, que es una toma. Y las chiquillas cuando yo voy para allá se ríen, me echan la talla, po, y son lanzadas. O sea, que en serio tienen, como decís tú, gran ánimo la gente a veces. Ah, humilde, anda con mejor energía. Me echan la talla, y digo, ¿qué bueno me hace un lavaplato? Que tienen como una lavavajilla, me dicen, ya. Y no tienen ni agua, ¿cachai? Entonces ellas se ríen de eso, y esa es una actitud que la saca adelante con sus hijos, con sus familias, de verdad, sí, una cosa actitud, la felicidad también. La conciencia de las carencias que tienen, pero con una actitud positiva frente a la vida. Y abiertas a recibir ayuda, a buscar camino. Pues te digo, es mucho más potente que esa realidad mezquina que se vive en las redes sociales, que a veces está bañada de una negatividad que es impactante. Es fuerte. Oye, me están diciendo por interno que tenemos algunos saludos, algunos amigos míos que me han saludado en mi cumpleaños. Vamos a ver, ¿cuál es el primero que van a sorprender, Fakir? A ver, tíratelo, suéltalo. ¿Está por ahí, no? A ver, que le dé un... Mira, vamos con el Lupa, ¿echa Lupa? ¿O esperamos el saludo, Fakir? Ya, oye, muchachos, Carmen Gloria, ayer fue que yo te pedí una foto, Lupa, ¿echa Lupa? ¿La tenés por ahí, Fakir, o no? Esa es la foto, Upa Chalupa, muchachos. Nuestro programa se llama Upa Chalupa, que es como un concepto de tirar para arriba, ¿cachai? Ahí en esa foto se reflejaba la unión de Bernardo con la Carmen Gloria. Él se echa al hombro a su mujer y a echarle para adelante, muchachos. Y a fin de mes, recuerden que tenemos vamos a premiar la mejor foto de la gente que nos ve todos los días a través de Tu Zona X con dos pares de lentes. Oye, me llegaron lentes de mujer ahora, ya no habían llegado lentes de hombre, de Ópticas Galán, de mis queridos amigos de Óptica Galán, de la octava región, que está en la octava región, en Concepción y en Laja. Mira, este es el lente de mujer, wow, que me acaba de llegar ayer, que está muy bonito, a la mejor foto, y el que ya habíamos mostrado ya, aquí lo voy a ver, perdón, los lentes de hombre, de Óptica Galán, muchachos, a fin de mes, o sea, el jueves regalamos estos dos lentes para la mejor foto, Upa Chalupa, porque esa es la actitud, Upa Chalupa, ponerle buena energía a la vida para salir de este difícil momento que estamos viviendo. Ya, vamos con el saludo. A ver, ¿quién es? Si hacen a llorar. ¡Oh! Lo está acomodando, dice nuestro director, lo está acomodando. Viene el primer saludo. Y dice así. Pucha, lo ensayamos toda la mañana. De las 7 de la mañana estamos ensayando esto y justo... ¡Doble para el saludo que viene ahí! O seguimos con la conversa, como tú quieras, Fakir. Dime nomás. Estamos en vivo y en directo. Oye, Carmencita, pregunta. Voy a ir a tu lado sentimental. ¿Cuántos años con Bernardo ya? Este año cumplimos 8 años. Yo fui parte de ese proceso. Una semana. ¿Y qué, tiene algún día especial, no? Sí. El 18 de septiembre. ¿18 de septiembre? Diciembre. Tiquití. ¿Pero ese fue el primer beso? ¿Diciembre fue el primer beso o la primera vez que se vieron? Ahí me pidió pololeo, formalmente. Si esto fue muy formal. Sí, pues sí, yo sé que con la Carmen Gloria hay que ser formal, con papel. ¡Formal! O si no, para afuera. Si no, no hay opción. Bueno, pero... Yo me acuerdo porque nosotros fuimos parte de ese proceso, nosotros con la abuela Carmen Gloria hicimos muchas cosas juntos, hicimos muchas cenas pan y vino, local de Cristo, ¿viste? Siempre andamos ayudando. Viajamos por todo Chile, nosotros hicimos muchas, yo he hecho muchas cenas pan y vino con la Carmen Gloria. Y ahí, bueno, yo juraba que me la estaban conquistando a Carmen Gloria, me hacía el galán. La tengo lista, llegó, sí. Llegó Bernardo y me dijo, aguantito. Bueno, hay una pequeña diferencia. A favor de él. No, yo soy dura de roer. Fue fácil. ¿Sabes de lo que me acordé? De las cenas pan y vino. Cuando veníamos de vuelta del norte, que fue a pocos días del accidente de Juan Fernández, ¿te acuerdas?
Yo, bueno, este es un tema súper fuerte para nosotros. Yo la primera vez que anduve en avión, después del tema de Juan Fernández, fue con la Carmen Gloria, los dos, ella sentada al lado mío en el avión. Sí. Hoy me da pena. Y fue una experiencia fuerte porque, bueno, la Carmen Gloria también cercana a Felipe, mucho cariño que tenía los dos. Bueno, ustedes saben, la amistad que tengo con Felipe, y fue algo especial para los dos, pues, lo que conversamos todo el viaje, ¿te acuerdas, Carmen Gloria? Sí, veníamos solo, Felipe, problema al aterrizaje, ¿te acuerdas? Claro. Que se me fue un ala, claro. Así como para... Y nos cagamos de miedo. Claro, y nosotros, escucha, realmente uno, escucha, no sé, pues, se acordaba, decía, pucha, que habrá sentido chiquillo, cómo fue el vuelo, está ahí con todo eso, muy recién, ¿cachai? Muy ahí. Ya, hasta muy poquito, muy poquito. Esto fue, la que nos subíamos un avión después del accidente, fue como heavy. Fue muy fuerte. Me acuerdo los dos sentaditos uno del otro, conversamos mucho, nos emocionamos. Ahora sí. Me da pena incluso por eso. Pero fue, sí, fue un momento que yo creo que de ahí nos unió mucho. Ya éramos amigos, pero nuestra amistad se fortaleció. Fue un momento, fue coincidencia de la vida nomás, porque justo el primer vuelo que yo hice fue con la Carmen Gloria al lado mío. Fue algo especial, ¿no es cierto? Qué rico. Oye, y a propósito, mira las coincidencias de la vida, Carmen Gloria. Hoy día 28 de julio, aparte que estemos nosotros dos de cumpleaños, y estamos hablando de Felipe, don Jorge Camiroaga, mi tío Jorge, el papá de Felipe, también está de cumpleaños hoy día. No. Mandémonos un abrazo enorme. Un gran saludo a mi tío Jorge, después lo llamamos por teléfono para un saludo, para saludarlo de cumpleaños. Pero mira las coincidencias de la vida, mira el destino, ese triángulo ahí, cumpleaños papá de Felipe. Tú no, el triángulo, ¿no? Ya, vamos a ver saludos. Me está dando pena, ya, vamos con el saludo. Vamos. Ya, está bien. Hola, por Rey Arturo. ¿Cómo estáis? Y te mando un abrazo en el día de tu cumpleaños, niño, por Dios. Que cumplas mucho, mucho más, pero no sigáis creciendo, weón. No sigáis creciendo, por favor. Un abrazo grande, te quiero mucho. Gracias. Dale. Por todo, por existir. Nos vemos. Chao. Grande, Julito. Oye, ahí está el gran Julito. Julito Milo, Stitch, ¿sí? ¿Vamos con otro pegadito? Hola, Kiwi querido, muy pero muy feliz cumpleaños, un beso grande para ti, para tu linda familia, que sigas celebrando, que recibas tu kiwi torta y que podamos celebrar el próximo año y que sigas siempre tan simpático, dulce, alegre, cómplice y tan querido para mí. Un besito, te adoro y muy muy feliz cumpleaños. Hola, querido amigo. Pucha, la verdad que me faltan palabras para decir cuánto te quiero, cuánto significas para mí. He estado pensando desde el día que nos conocimos, me acuerdo perfecto, los carretes cuando éramos cabros, lolos, todas las aventuras que vivimos juntos. Y que seguimos siendo amigos ahora de viejo. Es muy bonita nuestra amistad, siempre estamos cuando nos necesitamos. Yo creo que somos de esas amistades que nos tenemos más en las malas que en las buenas, Kiwi. Eso es muy bonito, porque si bien es cierto, siempre estamos y nos reímos y hemos trabajado juntos, hemos hecho dupla, en qué sé yo, en tantas pegas. Pero cuando yo necesito de un amigo, siempre estás. Y tú cuando necesitas de una amiga, sabes que yo siempre estoy. Te quiero más que ayer, más que... Es contigo es antes y después del coronavirus. Antes de... A, de y de C. Eso. Porque si antes te quería, ahora te amo. Eres un bacán y lo has demostrado con creces en esta pandemia. Eres un tremendo hombre. Que cumplas muchos años más y que este te traiga todo lo que tú te mereces. Te quiero infinito. Linda, mi Renatita. Te adoro. No. ¿Dónde se lleva la Renata? ¡Ay, te veo, mira! Hola, hermano. Te deseo un feliz cumpleaños por tus 50 y tanto. Que lo disfrutes. Que sea un año maravilloso. Eres una muy buena persona, te queremos mucho. Aquí con la Amelia, la Gaby, Juanquito y yo. Así que te mandamos un besito. Disfruta tu día. Grande hermano. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, tío! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chao! ¡Amelia me sacó! ¡Chao! ¡Cumpleaños feliz! Amigo mío, en el día de tu cumpleaños te queremos desear la mayor felicidad del mundo. Te quiere mucho tu familia de Concepción, los Galán Vargas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué lindo! ¡Oh! Papá, feliz cumpleaños, te queremos mucho, que lo pases súper bien y nos vemos pronto. Acá ya la flor quiso hablar.
Le dio vergüenza. Oh, me hicieron llorar, Carmencita. Regaloneado, Kiwi. Bien regaloneado. Hoy la Renata Bravo me hizo llorar antes del programa porque me mandó un WhatsApp, me hizo llorar y ahora me hizo llorar de vuelta. Ay, 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 mi familia, mi nieta. Bueno, es que yo soy abuelo ya, Carmencita. Mi Florencia, mi Cami, que está divina. Pucha, no, todo mi hermano, mi amigo de la óptica galán, que son amigos de verdad, de corazón, que son de Concepción, que los adoro. Pulito, la Karen, todo. Muchas, muchas gracias por los saludos. Comenzar el año, ¿cachai? Un nuevo año lleno de amor, de la gente que te quiere de siempre. Uno anda sensible, bueno, aparte de la fecha, uno anda sensible con todo esto que está pasando en el mundo. Uno, sí. Pero hace bien ser sensible, ¿no es cierto? Hace bien expresar las emociones. Sí, yo creo que andamos con la sensibilidad, Flor. Ah, oye, Carmencita, me está soplando, me emocioné, se me fue el toda la idea. Oye. Estuvo maravilloso mi desayuno. Lo subí a mí. Maravilloso. Pasó exquisito, exquisito, exquisito. Muchas, muchas gracias a ti y a la Carlita que me mandaron ese desayuno. Sí. Exquisito. Porque tú sabes, Carmencita, que mira, uno se ha tenido que reinventar. Teníamos a Julio Milos, el actor y el Señor de la Querencia, que era amigo mío. Él está haciendo empanadas. La empanada del Señor de la Querencia. Yo estoy vendiendo tortas con mi compadre Miguelo. Y sí, tenemos a una amiga, nuestra Carlita Nazar, que fue la que te dio el desayuno, que también se reinventó dentro de esta pandemia. Y la vamos a tener ahora en vivo, en directo. Vamos a conversar con ella de estos nuevos emprendedores. ¿Cómo estáis, Carlita? ¡Kiwi! ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Hola, Carmen Gloria. Hola, Carlita, me lo devoré. Maravilloso. Creo que es el mejor desayuno que he tomado en años. Mucho cariño, mucho amor. Linda, yo siempre me levanto y me tomo un café nomás, porque estoy con esto del código Medacha, pero ahora los sanguchitos de pancito como de media luna venían estos pancitos, con quesito, jamón, guitarra, yogur, jugo de naranja, sí. Un lujo. Qué bueno. Esa es la idea. Gustó, no, exquisito, exquisito. Oye, Carlita, cuéntanos cómo ha sido tu trabajo en la pandemia, esta reinvención, cuéntanos un poco tu historia. Bueno, mira, la verdad es que yo me dedico a hacer eventos. Tengo carritos de comida, hago, bueno, fiestas de grandes, animaciones de cumpleaños de niños, y además tengo un kiosco saludable en el Colegio Newland. Ya. Bueno, y debido a esta pandemia, el kiosco del colegio está cerrado desde marzo, y los eventos, bueno, todo suspendido. Entonces, como yo siempre he estado en el ambiente de la comida y de los eventos y los cumpleaños, me reinventé haciendo tablas de picoteo, cajas de desayuno, de regalos gourmet, todo lo que implica llevar cariño a las casas, porque ya que los seres queridos no lo pueden hacer en forma presencial, yo lo llevo mis productos, que los hago también con harto detalle, harto cariño, y trabajo también con mi mamá, que me ayuda mucho. Entonces ahí le ponemos harto punch. Qué bueno. Oye, esto es que en esta reinvención de todos nosotros, la familia es importantísima. Nosotros, a mí las tortas que estoy entregando, estamos vendiendo con mi compadre Miguelo, los pedidos me los recibe mi hija, también en familia, que está en la calle, me recibe todos los pedidos, ya la plata, el delivery, todo, así que también viene una forma de unir a la familia. Sí, bueno, yo en el kiosco del colegio también soy socio con mi hermano, trabaja mi hermana, mi mamá, o sea, es bien familiar. Y ahora seguimos también, bien familiar también, con mi mamá, y trabajamos las dos, nos levantamos temprano, preparar los desayunos, y felices. Súper temprano, porque llegaste acá a las 8, quiere decir que saliste de tu casa a 7:30, o sea, por lo menos. Sí, la verdad que estoy madrugando hace ya como 2 semanas con el tema de los desayunos, porque esto lo incorporé recién hace poco, porque un cliente me lo pidió y probé, y la verdad que la gente le encantó, y me ha ido súper bien con los desayunos, así que ahora voy a tener que madrugar aquí para rato. Pero o sea, eso hace bien, pues. Buenísimo, muy rico, muy muy rico. Oye, Carlita, ¿cómo te podemos ubicar para que la gente, tu Instagram, algún teléfono, cómo te puede ubicar la gente para que tú le lleves el desayuno? Bueno, me pueden ubicar por WhatsApp, si quieres doy el teléfono. Dale.
Es el 569-9257-1738 o Instagram Carla cumple guión bajo SOS. Lo que pasa que ese quedó, ese Instagram quedó por los cumpleaños que se llamaba cumpleaños SOS. Ya. Entonces quedó ahí. Ahí está la, bueno, ahí está la foto de tu Instagram. Ay, qué rica la, ay, qué rica la comida, qué rico el desayuno. No, estaba real. Yo no, no estoy exagerando. Estaba muy bueno, ¿eh? Sí, llegamos a todas las comunas, así que podemos, el que necesite, ahí, para eso estamos. Ya, amiga mía, Carlita, eres un amor. Oye, y la Carmen Gloria se sacó la foto, porque la Carlita yo le dije, sácate una foto a la Carmen Gloria con el feliz desayuno para que la suba de tu promoción, y se le dio vergüenza, pero la Carmen Gloria comienza a sacarle la foto y te la va a mandar, me la va a mandar a mí, mandártela a mí para que... Sí, me la mandó, pero estaba pendiente aquí de entrar bien, porque no mandó estas cosas, estaba media nerviosa a ver si ingresaba o no ingresaba, pero ahora las voy a ver, y muchas gracias Carmen Gloria por el apoyo, igual a ti, Kiwi, porque es súper difícil en estos tiempos que nos vaya bien, que resulte, que la gente te acepte. Entonces, muchas gracias por esta ayuda, claro, porque es muy significativa. Oye, gracias. Mira, el director me está haciendo una pregunta. Me dice, Carlita, si tú eres soltera. ¿El director o tú? Cállate, cállate, que me gloria. ¿Es tú el que quiere preguntar eso, fresco? Me pregunta el director si eres soltera, Carlita. Ay, no sé, yo vine acá a trabajar. Ah, se me fue mal, ya me fue. De nuevo me fue mal, ya, bola, ¿qué? Pero eso es que es tipo kiwi. Ya, Carlita, un besito. Nos vemos. Y muchas gracias, Carlita. Suerte. Muchas gracias. Disfruten su día. Gracias. Chao. Gracias, chao. Chao. Uy, la cara. Paquín, ¿eres pavo? Soy Paolo, si a Faquín dijo que no, a mí no, a Faquín dijo que no. Obvio, estaba soltera, po. Estaba soltera, está bonita la Carlita. Oye, Carmen Gloria, bueno, nos contáis que en la pandemia, bueno, ahora sí, cama, bueno, tú siempre lo has hecho, pero ahora te toca más porque no tienes gente que te ayude. ¿Has descubierto algo que nunca había hecho? Sepo, algo la gente, la mujer se ponen a tejer, a pintar, cosas así, algo, algún talento oculto que he encontrado en esta cuarentena, aunque tú estás llena de actividades. Pero con todas las cosas de la casa no tenía tiempo ni para nada, pues, trabajar y hacer cosas de la casa. Y no me gustan las cosas, hacer las cosas de la casa. Me gusta cocinar, no. Eso sí me gusta harto, pero el aseo, limpiar los baños, ¡ay, oh, lo detesto! Oh. Yo sé que yo soy, a mí me gustan las cosas de la casa, yo soy bueno para meter la mano en el water, todas esas cuestiones, soy bueno para la casa, para mí no rollo. Menos planchar. Menos planchar. Cualquier cosa no planchar. Oh, no escucho nada. ¿Me escuchas, Carmen Gloria? Yo te escucho. Oye, esa foto que tiene Carmen Gloria en un jacuzzi que está ahí no tiene cachado. A ver. ¿Se puede ver esa foto? Mi jueza en jacuzzi. A ver, perdón. Es en las Viñas de Santa Cruz. ¿Ya? En el spa, tú te puedes dar un spa en una tina de vino. Y ahí buena. Olvídate. Pregunta, ¿qué opináis del estado actual de la televisión, lo que pasó con José Miguel Viñuela, todas las crisis que hay en todos los canales, que está muy difícil? Ay, sí, está terrible. Mira, yo creo que es una depuración natural que tiene que haber en la televisión. Yo creo que este cambio, esta crisis profunda que se está viviendo, va a producir un montón de cambios. Ahí está la foto. Pero ¿eh? La televisión también, si la televisión es parte de nuestro mundo, de nuestro reflejo como sociedad, entonces también va a haber un terremoto importante, como lo ha habido en el mundo laboral, en el mundo económico, en el mundo de los valores, también lo va a haber dentro de la televisión. Y a mí me parece que va a ser positivo. Yo creo que va a ser una reformulación de valores, porque en algún minuto estuvimos muy perdidos. O sea, a mí me lo dije la otra vez en una entrevista, yo llevo ya 13 años, 14 años haciendo programa de televisión, y los primeros, o sea, los 13 años que estaba en la televisión, salvo este último tiempo, estaba trabajando en un área muy mal mirada, despreciada, así como era el programa Rasca, yo trabajaba con gente, público Rasca, que el público objetivo mío era el público que nadie, las marcas no querían, o sea, fue un
mundo abrir un espacio social a la televisión. Entonces, hoy en día, cuando todos quieren tener un tinte social, cuando todos se declaran social, yo digo, por eso acuñé el término, ojo, el trabajo social no es una moda, es una vocación. Entonces, ojalá que cuando pase este auge, sigan dedicándole el mismo espacio, el mismo tiempo y la misma pasión. Ojalá que sí. Y ahora todos, todavía me dijo que todos se declaran, oh, la desigualdad, como ahora todos se dieron cuenta de la desigualdad, ¿cachado? Los programas, sobre todo los políticos, oh, la desigualdad, como si antes no hubiera habido desigualdad. Que a mí me llega a dar pica, porque cuando yo hablaba de eso en la tele, yo era rasca. Claro. Era rasca. Ay, ¿qué te preocupáis? Esa gente no vende. Ay, no importa. Oye, Carmen Gloria, porque eso es tu programa lógico, es social, y hace muchos años, como lo decías tú, y has pensado a darle un vuelco, hacia abrirlo a más cosas, aparte de la parte judicial. Sí, hace rato que lo venimos abriendo para más cosas. Nosotros estamos teniendo, sigue siendo la base de nuestro programa, todos los casos judiciales, donde hablamos de materia judicial. Y lo consideramos importante porque creo que la gente ha aprendido mucho en materia judicial. Pero hace rato ya que venimos abriéndonos a otras áreas sociales, que son netamente de ayuda. Historias humanas, tanto de emprendimiento, que eso me gusta mucho porque sirven de inspiración a muchas otras personas, gente que ha pasado muy mal y ha salido adelante de su propio, con su propio esfuerzo. También historias donde conectamos a la gente con fundaciones que están haciendo gestos importantes, colaboración importante para la sociedad, que también las contamos para que tengan visibilización y la gente pueda contactarlas y ayudarse también. O historias simplemente que nos impactan por lo terribles que son, como el caso que vimos ahora de una niñita de 8 años que quedó huérfana, sola, y toda su familia falleció por la pandemia. Uy. Donde buscamos y recurrimos a la generosidad de los privados para poder reconstruirle su vida. Sí. Y darle también un respiro en estos días que lo ha pasado tan mal. Entonces tenemos ya un espectro bastante más amplio que solo lo judicial. Te voy a invitar un día. Sí, pues Felipe, bueno, yo creo que yo podría ser un notero social muy bueno en tu programa. Oye, a mí me encantaría. Bueno, nosotros la Carmen Gloria lleva años en esto, lo social, pero nosotros nos conocimos haciendo ayuda social con el Hogar de Cristo, pues por ahí fue nuestra unión. Oiga, me quiero mirar de lo que pasó con. Sí, pues, hoy lo pasamos bien en la cena de París, vino, y grande a mí, bueno, y ahí también mis amigos de Miguelo. Bueno, con Arismendi fortalecimos nuestra amistad, con mucha gente que fue una muy linda etapa que hicimos esas giras para divino. Oye, Carmencita, ¿qué opinas lo que te preguntaba acerca de lo que pasó con José Miguel Viñuela? ¿Tú crees que está siendo injusto el medio con él, no es cierto? Sí. Se equivocó, mira, pero estamos siendo demasiado. O sea, en eso hay que ser enfático. Lo que hizo no corresponde, está mal. Okay. Y hasta último minuto esperaba que hubiera habido un acuerdo con el camarógrafo, así como que. Como de repente se hablan las cosas y parece talla, pero no es talla porque se pusieron de acuerdo. Cuando ya se confirmó que no, lo encuentro que estuvo pésimo y creo que él ha hecho ya un mea culpa, pidió disculpas, pero se han ido un poco al cerdo con el castigo, el insulto, la discriminación. Todos cometemos errores, no hay nadie perfecto. Y fíjate que justo ayer hablaba con mis hijos respecto a esa postura casi cultural que tenemos los chilenos, de esperar que alguien se tropiece para golpearlo en el piso. O sea, y yo le digo que hay algo que yo le admiro y que no le voy a contar, tú no le cuentes tampoco, a los argentinos, es que cuando ellos tienen un ídolo, que, sorry, pero Maradona tiene 200.000 defectos y una virtud, le pega bien a la pelota, nada más. Exacto. Y lo elevan y lo cuidan y lo protegen y lo mandan a rehabilitación y casi que lo mandan al doctor y lo acompañan. Aquí en Chile, has tenido en la historia de Chile ídolos que han tenido cientos de virtudes y un defecto y lo matan. Sí. Entonces, somos tan injustos a veces, tan, no sé si la palabra es chaqueteros o no, pero tan poco intransigentes con el resto y tan benevolentes con uno mismo que impacta. Impacta. Sí. No, es verdad, porque mira, yo creo que todos estamos claros que José Miguel cometió un error. Y como así, sí. Yo siempre lo digo también, porque yo he cometido muchos errores en mi vida, ¿cachai? Muchos errores. Y me ha servido para crecer, ¿cachai? Para darme cuenta, para cambiar mi actitud en muchas cosas que me he equivocado. Y José Miguel se equivocó, pero solamente el canal también, el canal al tiro le quitó el respaldo,
pucha, fue un error, ya, se equivocó, bueno, no supo manejar la situación, ya, se equivocó. Pero yo creo que ha sido demasiado duro su canal y también la gente con él. Yo sé que el cabrón le pasó mal, cortaron el pelo, fue la víctima, lógico, fue la víctima. Pero a veces nosotros nos vamos al chancho con algunas opiniones de alguna gente, ¿no es cierto? Somos demasiado intransigentes. No, y la gente muy ofensiva, la gente también muy ofensiva. Por eso le decía que yo, lo que hablábamos al principio, que me decía que no es tan difícil ser feliz, tener una buena actitud, ponerse, la empatía es fundamental en todo esto, ponerse en lugar de la otra persona. Sí, ser un poco más benevolente con el resto, güey. Como que de repente uno pide esa benevolencia cuando uno está en ese lugar. Pero cuando a ti te toca el lugar del jurado y no ser el juzgado, por Dios, qué intransigencia. Sí. Oye, Carmencita, ¿y tu día ahora ya? Después del programa, hacer las cosas en la casa, irte al canal, todo el día ocupado. Sí. Tengo que ir del almuerzo, tengo que ir a sacar la ropa de la lavadora, que anoche la dejé lavando. Qué lindo. O ver hacer bien sincera mi vida. Y de ahí me voy a duchar al final, me ducho, me maquillo, y porque estamos sin esos quehaceres en el canal por la pandemia. Ya. Y me voy al canal. Y ahí parto con reunión de pauta primero y después a las 6 al aire en vivo. Oye, ¿y ninguna posibilidad que hoy día, por ser tu cumpleaños, el señor Bernardo, tú llegué a la pieza y esté la cama hecha, la ropa tendida, todo eso, ¿no? No. Toda la pandemia te voy a invitar acá para que tú le vengas a contar, a poner los puntos sobre las i's a este malcriado. Mira, oye, pero yo a mí me encanta la historia de ustedes de amor, porque, en serio, porque venían los dos de un mundo súper diferente, de Bernardo del modelaje, aunque trabajamos en comunicaciones, Bernardo del modelaje, tú eres la jueza, que, escucha, uno cuando ve a la Carmen Gloria, si no la conoce como la conocemos acá, escucha, uno le tiene como un respeto, porque es la jueza, ¿cachai? Pero la historia de ustedes ha sido muy linda y ya llevan mucho tiempo, ¿ah? ¿Supieran cómo soy en verdad? Sí, en verdad, soy más palomilla que yo, sí, a veces... De dos mundos súper distintos. Y además, sí, uno con prejuicio, ¿eh? Porque yo en mi mundo, tú me conocí, mi mundo es bien simple, a mí no me gusta carretear en la casa, con amigos, estar más encerrada, ojalá mientras más el campo viva mejor. Es como bien simple, y yo me imaginaba que el mundo de Bernardo, por venir del mundo del modelaje y todo eso, era como más, no sé, más de juerga, de carrete, de bares, restaurantes. Entonces, no pensaba que esto iba a resultar ni que iba a durar. Pero en la realidad, no, pues la realidad nos ha demostrado que teníamos un mundo mucho más parecido de lo que uno podría haber llegado a pensar. No, sí, en serio que uno... Bueno, esa es la vida siempre, como dicen, la realidad supera la ficción en muchas cosas. Yo me acuerdo una buena carrera tuvimos nosotros, Carmencita, creo que estábamos en Arica, fuimos a hacer la tercera para vino Arica, y nos fuimos al casino, y te acuerdas que andábamos con el doble Camilo VI. Con Marcelo. Y entramos al karaoke y todo, ¿no? Y entonces se dio el micrófono y canta Camilo, que debe ser el mejor doble de Chile, con todo respeto al resto de los dobles. Hoy que lo pasamos bien esa noche. Carreteamos gracias a él, lo llevábamos de canta. No, pero tú también cantaste, así tú también cantaste, sí, sí, lo hiciste bueno. Ahí nomás, pues, si cantábamos, santiábamos nosotros, ¿no? Oye, Carmencita, bueno, hoy día es 28 de julio, los dos nacimos este mismo día, hoy día los dos somos signo Leo, que es un gran signo, y hoy día vamos a hablar un poco, ¿cómo? El mejor signo del zodiaco. A mí me encanta mi signo, ¿no es cierto? Líder, potente, intenso, leal, tiene sus cosas malas también, pero tiene muchas cosas buenas. Oye, y tenemos nuestra súper tarotista que viene todos los martes a conversarnos de todo esto, lo esotérico, y hoy día vamos a ver qué nos puede decir de nuestro fecha de nacimiento a Carmen Gloria y a mí. Tenemos lista a la Romina, ¿no? A Romina. ¿Sí? ¿Está lista la Romina? Acá estoy. Ahí viene Romina. Romina Ortega aparece. 1, 2, 3. Una de mis mejores amigas se llama Romina, buena, buen nombre, ¿eh? Bueno. No aparece. Ahí viene. Eso, ahí sí. Apareció la Romina. ¿Cómo estáis, Romina? Bien, felices cumpleaños. Carmen Gloria, Kiwi, ¿cómo están? Bien, felices con la Carmencita. ¿Cómo? Un cumpleaños diferente, imagínate con mi gran amiga celebrando nuestro cumpleaños aquí virtualmente. Estamos contentos. Qué bueno.
tremenda coincidencia. Sí. Sí. Y te decía, escuchaba... lindo nombre, una de mis mejores amigas se llama Romina. Me encanta. Ah, muchas gracias. ¿Ves? Qué bueno. Yo escuchaba el kiwi como sabe de signos, que hablabas ¿sí? de Leo. Sí, pero son las características buenas que tenemos, porque somos intensos, leales, sí, todo luz y sombra. Pero somos sí, impulsivos, mal genio. Ególatras a veces. ¿Ah? Hay ególatras a veces. Plata, el rey, sí. el rey, el Leo, claro. Sí, y bueno, pero el tarot tiene una distinción con respecto a los signos. Ustedes dos nacieron el mismo día, ambos son Leos, pero yo saco siempre el arcano personal, que es con qué carta del tarot uno nace. Carmen Gloria, ¿tú sabes con qué carta naciste? No. Yo te voy a decir. Coincidentemente, naciste con la justicia. Esa es tu carta de nacimiento. Sí, desde la cuna. Desde la cuna. Te salió precisa. Todo tiene una explicación de ahora en adelante. Acá voy a hacer un alto en esta carta. Algunos tarotistas, esta es la carta número 11, y en otros tarot es la carta número 8, que es el tarot, en el tarot de Marsella, por ejemplo, es la fuerza. Pero voy a irme por el lado de la justicia, ¿no? Por todas las características que me imagino que Carmen Gloria tiene con relación a este arcano. Y si las personas que nos están escuchando quieren saber cómo sacar su arcano, simplemente suman su fecha de nacimiento, día, mes y año, y reducen a un número que esté entre el 0 y el 22, ¿ya? Y así te va a dar su arcano. Así que todos aquellos que nacieron y les da un número 11, saben que son la justicia. Carmen Gloria, te voy a dar pequeñas cositas a ver si te llega información. Ya. Las personas que nacen con esta carta, la justicia, por supuesto tienen una vida muy activa, muy creyentes de sus convicciones, siempre en búsqueda de la defensa, de los más débiles sobre todo. Les gusta trabajar con equipos que además tengan las mismas características y sentimientos, o sea, no tan solo la moral, sino que van más allá de eso y buscan siempre ese contacto y esa relación tan importante con el equipo. Quizás en otro tipo de ambiente no se sienten tan cómodos, lo pueden hacer, pero el momento de crear un equipo ellos buscan ciertas características similares. No piden más de lo que dan, sobre todo en una pareja y en un equipo de trabajo. Y ahí entra esta carta como en su lado más potente, por así decir, porque dan tanto que su vara es súper alta. Entonces, el que no llega a cumplir con tus expectativas, claro, ahí es donde empieza a generar ruido. Pero nunca va a pedir más de lo que da la persona que nace con esta carta. No sé si te hace un poquito de sentido, ¿no? La justicia. Absolutamente. De hecho, me han dicho esa frase, que en el fondo una amiga me lo dijo hace unos años atrás, que yo pedía como de vuelta la misma intensidad de compromiso que yo entrego, pero me decía, tú tienes que entender que lo que tú haces no es fácil de lograr. Ay. O de hacer, ja, porque soy intensa. Exacto, muy intensa. No es que des mucho, o sea, das lo que crees que tienes que dar. Entonces, claro. Constantemente las personas justicia son tan profundas, tan apasionadas además, que sienten que como que el tiempo, por ejemplo, es corto, como que hay que aprovechar cada momento, que la vida es muy intensa, entonces vive de manera muy particular la vida, muy agradecida también, ¿no? Mi mamá apaga la luz, duerma, porque yo duermo súper poco, y le decía, pues si cuando me muera voy a tener todo el tiempo del mundo para dormirle. Claro, valoran muchísimo la vida. Y quieren que las personas que estén a su alrededor sientan lo mismo. En la crianza con sus hijos les enseñan ese tipo de valores, a vivir la vida al máximo. Y de la mejor forma. Yo estaba escuchando, bueno, primero yo te pongo la cara en gloria, yo soy súper malo a dormir también, yo soy madrugado, yo todos los días despierto los pies, duermo muy poco. Y lo otro que me llamaba la atención de lo que decía la Romina, que yo he participado todo de la vida Carmen Gloria, en fiesta, en cosas con su equipo, y el equipo, la Carmen Gloria, aparte de ser la líder,
es muy respetada, o sea, su equipo la adora, y ella es súper jugada por su equipo, bueno, cuando se cambió de canal, con su equipo ahí luchando, todo, o sea, eso refleja muy bien a la Carmen Gloria. Exacto, porque estas personas tienden a buscar en su equipo eso, buscan esta cohesión, es más que un equipo, es como una segunda familia, entonces la justicia defiende a su gente, como, además siendo Leo, como una leona, ¿no es cierto?, con su gente que la va a defender un montón, ¿no es cierto?, ya sea familiar o en el ámbito laboral, no hay distinción ahí. No, sí, es verdad, es súper aperrada con su gente. Sí, sí. Buena sorpresa, Carmen Gloria. ¿A mí? Ah, ya, pero ya, vamos, ahí viene la sorpresa, a ver. Nuestro director dice que nos demos un segundito, es que aquí la tecnología hace que... Hola, mi amor, buen día, feliz cumpleaños, te mando un besote gigante. Ya vivo la sorpresa, me falta el audio. Ya. Hola, mi amor, buen día, feliz cumpleaños, te mando un besote gigante. Un besito mientras te estás duchando. Y saludos y un abrazo kiwi también. Feliz cumpleaños a los dos. Que lo pasen bien. ¡Qué buena onda, weón! Oye, puta el weón bonito, weón, ¿eh? Puta el weón bonito, weón. La media pinta acostado, weón. Puta el weón se despierta bonito, weón. Oiga, perdona, Romina, dame un segundo. Dale, oye, Carmen Gloria, ¿qué? ¿Cómo es despertarse todo el día con un weón tan bonito, weón? Puta, el weón es cachado, weón. Fío raro, pero es weón. Como toda la vida, después te empezás a acostumbrar, ¿no más? Al principio. Como... Puta que tenés weón asociada. Para que veas, te. Grande, Carmen, no le arroyo, weón. Es medio miro. Por eso que estoy pensando en echarlo a meter, para que me dure. Ay, no, pero bueno, pero Bernardo es mucho más que un hombre bonito, un gran tipo, weón, muy buena onda, muy cariñoso. Sí. Y hay que muy feliz. Bótate de menos, hay que hablar contigo, me dan unas ganas de que te vengas pa' acá, weón, un rato. Para reírnos un rato, no, de no reírnos. Estás ahí reírnos un rato, weón. No, y como soy bueno para el aseo, te puedo hacer las camas, el aseo, todo lo que... Me aprovecháis, güey. Oye, que dura mucho la cuarentena, tengo un dormitorio ahí extra, si te querés venir para acá. ahora entiendo, vos, con esa cara, vos, con ese celsapil de Bernardo, da lo mismo que haga las camas, pues. Ya estás güeyando que haga las camas. Da lo mismo, oh. Pues. Igual nomás, aquí no se salva. Uy, no, pero grande Bernardo. Lo voy a tener la semana. A ver, lo tenemos a ver invitado al programa. Para que él cuente la otra parte. Siempre hay que escuchar las dos versiones, ¿eh? Sí, a ver qué dice. Que yo no soy fácil. No. Estás de dócil. No, o sea, Carmen Gloria cuando se enoja. Se enoja, mi socio. Ay, qué miedo. Pero tengo paciencia, a mí me cuesta que me hagan enojar, pero cuando me enojo... Pero eso, a mí se piensa que los leos tienen su carácter, y yo por eso yo me digo, seré leo porque yo tengo grande, o sea, no es por tirarme flores, yo tengo buen carácter. Y no, ¿sí? Oye, no, qué bien. Si yo no sé pelear, yo cuando peleo, así o discuto, no sé pelear, siempre pierdo, güey. Pero bueno, ¿qué me voy a decir, Romina? Te iba a mostrar tu carta. Dale, dale. La Carmen Gloria tiene la justicia, pero vos naciste con el colgado. Sí, lo que me contaste. ¿Te acordás que te contaste? ¿Por qué no te gusta? Porque fea la imagen de un hombre colgado, como ahorcándose. El sacrificio, es un sacrificio, como Odín, ¿te acuerdas de la historia de los vikingos? Es un sacrificio. A ver, explícame. El colgado se tiene que sacrificar por los demás. Ya. Es una persona generalmente que... Como está en esta posición, siempre ve las cosas en otra perspectiva. Tiene otra visión, muy conciliador. No es una mala carta, para nada. ¿No? Pero sí es de sacrificio, no. Pero es de sacrificio, sí. Soy conciliador, eso es verdad, soy súper conciliador yo a mí. Sí. Si hay una mesa... Ay, espérate. Ay. Se me fue la Carmen Gloria, te fuiste. Ay,
Ay, es que me entró una llamada, pero puse de rechazar. Ahí sí. Okay, ahí sí. Es que te decía que sí es verdad, porque, por ejemplo, si queda un solo pedazo de torta y hay tres personas que iban a decir, no, no se preocupen, si yo no quiero, no quería. Claro. Me hace va a cederle a otro, y el otro no se sienta mal de que está comiendo ese último pedazo de torta. Y eso es sacrificio. Por rico que sea. Y eso que soy bueno va a comer. ¿Ah? Y eso que soy bueno va a comer. Y eso hablando, que bueno va a comer. Hablando de torta y de cumpleaños, ¿ustedes tienen rituales de cumpleaños? ¿Rituales? Por ejemplo, soplar las velitas, no sé. Ah, sí. Sí. Pedir los deseos, ¿sí? Sí. Sí. Ya, perfecto. Hoy es luna creciente, así que les aconsejo a los dos que pidan súper buenos deseos, que se concentren, ideal para pedir deseos sobre concreción de proyectos, nuevos emprendimientos, todo lo que tenga que ver con algo nuevo que en sus vidas. Y ojalá ya tengan un mini plan o una idea de lo que quieren y además aprovechar la energía del cumpleaños, obviamente. Dentro de la superstición y la historia, ¿no es cierto?, se decía que había espíritus buenos y malos y que acompañan al cumpleañero, ¿no?, en su día. Entonces, por eso esta idea de los invitados son los que protegen al que está de cumpleaños de estos malos espíritus que podían estar presentes el día del cumpleaños. Y las velas indican también eso, ¿no?, la iluminación, es un tributo y un homenaje al celebrado en este caso. Es súper importante el ritual de las velas. Ayer ya apagué dos velas que pusieron mis hijas, pero decían 16. ¿Influye en eso? Que solo decían 16. Eran las únicas velas que teníamos. No, cualquier vela. Es la luz de la vela lo que importa. Y no tan solo la de apagar los deseos. Si pueden prender velas durante el día, también... Ya. Sí, sería súper importante. Oye, amiga, algo que me da rabia, no tiene nada que ver con el esoterismo, ¿no? Cuando empiezas con la tradición, esa hueá de morder la torta. Encuentro, me carga esa hueá. Aquí la muerda, aquí la muerda, aquí la muerda. Eso era, yo cuando era chico nunca mordí la torta, pero... Y no, falta el hueón y te pone el tortazo, me carga esa hueá, no me la hagan nunca esa opción de morder la torta. Sí, a mí también me carga. Sí, a mí también me carga. ¿Cierto? Sí. Mira, no, sin yo creo que a mucha gente le carga, pero es como una moda, hay que la muerda, hay que la muerda. Porque yo no puedo decir otra cosa, ya. Estábamos nosotros. Oye, una preguntita. ¿Cómo podemos ver las cartas sobre a futuro? La relación de la Carmen Gloria con Bernardo, ¿habrá matrimonio? Ah, bueno. ¿Una ceremonia? La Carmen Gloria me tiene que autorizar. ¿Te puede preguntar sobre Carmen Gloria, no? ¿Te voy a preguntar? Si quieres, claro. Quiero, Romina. ¿Quieres? ¿Me voy a casar? Kiwi, acordate que hace como 3 semanas que te anticipé el 10% de la FP, ¿te acordás? Ah, buena, eso, buena. Sí. Qué buena. Así que, bueno, a ver. ¿Tienes la fiesta de matrimonio, Kiwi? Sí, pues te que invitar, ¿ah? Voy a invitar a la Carla. Voy a invitar a la Carla. ¿A la Carlita? A la Carlita, vaya con desayuno. No, no, no. Simpática la Carlita. A mí me sale que la Carmen Gloria es como la que pone un poquito de resistencia, ¿no, Bernardo? ¿Viste? Sí. Delatadora, no es cartas. Te pachá, Carmencita. Pachá. Sí. Carmen Gloria tiene que decidirse. Ese es el punto. Pero no por, un tema de, no por un tema de sentimientos ni nada por el estilo. Pero, bueno, no es para hablarlo así tan al aire, ¿no? Pero me sale que Carmen Gloria es la que pone un poquito de freno en un matrimonio. Que para mí es necesario el trámite. Sí. ¿Es innecesario? Ya me casé una vez, me divorcié, tengo mis 3 hijos, entonces, ¿a qué voy a firmar un papel? Pero Carmen Gloria, a mí me da lo mismo el papel, yo quiero fiesta, güey, bueno, fiesta, quiero fiesta. Ah, pero yo eso, pero si eso yo se lo he dicho a Bernardo, le digo, pero me acabo de firmar papel, pero hagamos un matrimonio con la Pachamama, alguna cosa. Ah. Lo dice la abogada. Para justificar la fiesta.
Sí, te dice Fakir si se puede sacar el arcano de Bernardo, sí. Le damos la fecha, po. Ahí se ve Dale. la compatibilidad, a ver. 11 de noviembre del 70. ¿Cuál? 11 del 11-70. Un día después que yo. 11 de noviembre iba a llegar con kiwi tortas. Ya, tengo otro pedido más. Kiwi torta el 11 de noviembre. ¿Del 70? Lo voy a anotar. Anotado. ¿Del 70. 70? Espérenme. Ya. Bernardo nació con la carta del mundo. El mundo. El mundo del tarot, la El mundo vara. realización. Ah, el El mundo mundo. vara. Ya, pero Es una súper bonita carta. mira. Sí. La estoy tratando de buscar acá en el tarot. Dame un segundo. Bueno, te digo a grandes rasgos, el mundo es eso, finalmente, la concreción, la realización. Pero la justicia en el mundo, claro, ahí tienen mucha compatibilidad. Pero la justicia también tiene su propio mundo. O sea, comparte el mundo de él, pero además quiere mantener su mundo. Ay, sí, me cae como anillo al dedo eso dicho, eso que ¿Sí? dijiste. Oh, ¡qué seca la rutina! Está el ¿Sí? mundo. Claro, es como perfecto. Amo tu mundo, pero yo quiero construir el mío. Y no es que, Se no ríe la son gatita. caminos, no son caminos distintos, es el mismo camino, pero solo que con otros códigos, quizás. Pero también déjame estar solita en el mío. Exacto. Sí, porque el mundo quiere todo para él, ¿no? Quiere que todo esté en su mundo. Busca el equilibrio desde la unión. Y la justicia busca su equilibrio desde otras concepciones que son muy distintas a esto de querer concretar siempre. La justicia busca más que nada construir, siempre estar en constante construcción. Entonces no se conforma con tener el mundo, creerlo y mantenerse. Tiene que además volver a generar, es un constante cambio. Y el mundo quiere estabilidad, quiere solamente una meta, quizás, no muchas, una segura y quedarse. La justicia no, la justicia siempre va a ser mucho más ambiciosa, quiere mucho más. Sí, lo hemos conversado mil veces eso con Bernardo, pero mil veces. Y de hecho, así como casi una infidencia, o sea, hay una frase recurrente en él, como a veces cuando yo salgo a hacer mis cosas, sobre todo ahora en pandemia, que soy la única que salgo de la casa, me dice, ¿cómo no me llamas en todo el día, o no dices dónde estás, o qué estás haciendo? Porque claro, yo me embalo en mis cosas, me vuelo en mi mundo, como dice Romina, y me desconecto. Y para a él le cuesta entender eso, de que sea tan independiente o tan desconectada de otras cosas. Es tal cual. Mira, Seca, seca. qué grande, Romina. Oye, lo principal, ¿o sí? Ya, no, sin papeles, pero yo quiero la fiesta porque la Carmen Gloria y yo estaba en su casa y es buena. Los dos son muy buenos anfitriones, son buenas las fiestas. Con karaoke, bailable, con todo, así, le pones de todo nomás. Lo pasamos bien. Oye, Bernardo, ¿estás por ahí? ¿Estás ahí escuchando? Bernardo, ahí ¿Estás está. sabiando? Está escondido. Estás escuchando escondido. Mira. Oye, muchacho, muchacho. Carmencita, son las 10 de la mañana, tenemos que retirarnos. Agradecerte de corazón, porque sabes que yo te quiero mucho, los dos queremos mucho, hemos pasado cosas muy lindas y cosas también más tristes juntos. Hola, Kiwi. ¡Buena, Bernardo! ¿Cómo estás ahí? Por el Facebook. ¿Cómo estás, hermano? Bien, muy bien, todo bien. Hoy la Carmen Acá. Gloria te ha dejado como rey, dijo que eres buena para hacer las camas, que eres buena para el aseo, para planchar, para todo. No hace nada, no quiero hacer nada, es un Multi, flojo. multi. Oye, Bernardo, estaban viendo las cartas de la Romina y va a haber fiesta. No sé si matrimonio con papeles, pero va a haber fiesta porque hay que hacer una ceremonia para celebrar el amor de ustedes. Vamos a hacer una fiesta, con lo que sea. Aunque firmamos el condorito, pero hacemos una fiesta. Cuando termine esto, hay que hacer una gran fiesta. Eso es. Oye,
Escucha, en serio, agradecerles a las 10 de la mañana. Bernardo, a ver si la otra semana o unos días más adelante tendremos invitado también al programa Lupa Chalupa para que nos cuentes tu versión también, porque es importante escuchar las dos versiones de esta relación, como siempre. Parece muy bien. La rom... ¿No es cierto? Va a estar en Carlos. Oye, agradecerle a la Romina y a toda la gente, nos ha visto mucha gente, a nuestro director, y gracias por este día tan lindo, y para mí un muy bonito haber celebrado contigo, Candeloria, nuestro cumpleaños a esta hora de la mañana. Para mí igual, Miki, un besito grande, gracias a Romina, a ti y a toda tu gente por haberme conectado y haberme permitido empezar la celebración contigo, fue realmente un placer, te deseo un muy, muy feliz cumpleaños a ti y a Jorge. Que sea un gran día. Te quiero mucho, Kiko. A nuestro tío Jorge Camilo, que le damos un saludo. Bernardo, un abrazo, amigo. Romina, besito. Saludos a toda la gente. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Tenemos otro gran invitado. Hasta la mañana, Oscarito, aquí en el UPA Chalupa. Ya, besitos, los quiero. Besos, celebren su cumpleaños. Gracias, Carmen Gloria. Gracias, Romina. Las velitas. Chao, Bernardo. Sí, chao, besitos, los quiero a todos. Chao.